Shalom. A ver, shalom. Buenos días. Shalom, buenos días. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Gracias por el apoyo. Y gracias por el interés en un tema o en una cosa que es para nuestro bien. Gracias a todos quienes tienen el interés de aprender las cosas que son en relación a las Sagradas Escrituras, lo cual por parte de Su Majestad Imperial Haile Selassie I nos ha dicho que la Biblia es el punto de la reunión de toda la humanidad. Así es que empezamos. Son las 7:16 por la mañana AM. Hoy es viernes, noviembre 10, 2017. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá, de Su Majestad Imperial Haile Selassie I y su Cristo Jesús. En el hebreo decimos Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Ahora, lo que hemos estado haciendo, bueno, mencionamos que esta es la cuarta parte. Me disculpo porque creo que en la presentación anterior posiblemente la introducimos como la cuarta parte, posiblemente no, pero por si acaso cometimos el error, pues que se sepa que esta es la parte número 4 y la número 3. Aunque no creo que haya gran problema por causa de esta pequeña equivocación, sin embargo, sentimos la necesidad de prevenir algunos, por si acaso. Por si acaso llegamos a encontrar algún tipo de confusión. Entonces, la cuarta parte. Hemos estado visitando esta página. La Federación Mundial Etíope o Federación Etíope Mundial Incorporada. Entonces, Ethiopian World Federation Incorporated. Y luego nos hemos estado dirigiendo al atajo al atajo titulado Historia, y hemos estado pues repasando el contenido de esta sección dentro de esta página, y vamos a continuar. La información o el contenido es en inglés, pero nosotros hemos estado pues haciendo una ligera traducción, en la cual sin duda hemos cometido errores, pero muy menores, por ejemplo algo como tal vez no elegir la palabra exacta que debería de ser traducida, pero tampoco es decir que hemos estado implementando o reemplazando tales palabras con otras palabras, las cuales no llegan cercas a pues el significado original o la intención de pues aquí el contenido. En otras palabras, los pequeños errores que quizás cometamos no son suficiente como para distorsionar la información o manipularla de cualquier manera. Así es de que, pero les advertimos porque pues puede ser un poco batalloso escucharme sabiendo que no somos los mejores ni los más indicados para el trabajo, pero sin embargo somos quienes lo llevamos a cabo. Y lo continuaremos haciendo, si da la casualidad que se sienten capaces, donde quiera que se encuentren, para hacer un mejor trabajo. Sería una bendición que se vinieran al frente y pues tomaran su posición en esta campaña, en la cual participamos en nuestra naturaleza divina, y nuestro servicio es la divinidad que manifestamos ante la humanidad. Ahora, nos quedamos en esta sección de Melakhu Bayin. Creo que, a ver, ¿se me olvida algo? Tal vez no. Bueno, continuemos. Ah, sí, ya recordé. Esta información es importante en particular porque es buena para todos los estadounidenses negros. Es buena para los hebreos israelitas negros. Es buena para los judíos negros, es buena para nosotros en los Estados Unidos de Norteamérica, que
que identificámonos con como raza negra por falta de una mejor expresión, debido a que prácticamente ha sido forzada esta pues expresión ante nosotros. Pero continuemos, el punto es de que vemos que Abisinia o Etiopía siempre ha sido en relación a los esfuerzos de aquellos oprimidos en su meta de obtener pues libertad de la opresión y establecerse como debe ser, pues iguales entre todo hombre, ante el mismo hombre que lo juzguen correctamente, como lo somos bajo los ojos del cielo. Entonces es Etiopía que siempre ha rendido el motivo de nuestra esperanza y nuestra lucha. Y es muy importante porque pues los hebreos israelitas negros, aunque empiezan a diseminar pues verdades y empiezan a discernir mentiras y empiezan a tomar su lugar ¿cómo se dice? En el escenario mundial, pero por cualquier razón u otra rechazan la parte que más habría de apoyar o iba a dar más soporte a la causa. Entonces, ese es un gravísimo error. ¿Cómo podemos, o sea, cómo podemos buscar libertad o nacionalidad como negros, ex esclavos, y olvidamos o rechazamos o ignoramos la única representación, pues, legítima que podríamos nosotros clamar como nuestra nacionalidad, como nuestra base de los clamos que somos iguales y que somos pues aquellos quienes se encuentran en las antiguas escrituras y todos los otros clamos los cuales empezamos a tomar por nuestros. Entonces continuamos diciendo. Aquí dice, Melaku Bayen fue un miembro de el primer montón de estudiantes, o el primer bonche de estudiantes enviados a América en los años 1930. Él atendió la Universidad del Estado de Ohio y después recibió su licenciatura como médico en la escuela Howard, en la escuela de medicina o medical Howard en Washington, D.C. Durante sus años escolares en Howard, él forjó una amistad duradera con miembros de la comunidad negra y at Emperor Haile, y al como a la a ver request, ¿cómo se dice eso? A la solicitud del emperador Haile Selassie I. Él se esforzó para enlistar o hizo esfuerzos para enlistar a afroamericanos profesionales que trabajaran en Etiopía. O sea, deseaba enlistar a afroamericanos quienes tenían pues posiciones profesionales que trabajaran pero en Etiopía. Bayen o Melaku Bayen fue pues ¿cómo se podría decir esto? Successful, fue triunfante o era exitoso en reclutando varios individuales, incluyendo maestros, y aquí en particular dice Joseph Hall y William, o maestros, y aquí nos nombra a Joseph Hall y a William Jackson, así como a médicos tales como Dr. John West y Dr. Reuben S. Young. El más después, es decir, el segundo no, mencionado, de quien empezó, of whom began, de quien inició o empezó una práctica privada, o sea, como un negocio, pero de esto, de la medicina, en la capital de Etiopía, Addis Abeba. Entonces continúa diciendo, anteriormente, prior to, antes de su assignment, de su
assignment, antes de su, como, su trabajo que le habían designado oficial, o su trabajo oficial designado a él como as a municipal health officer, como un oficial municipal de la salud en Tierra de Agua, Harar, esto es en Etiopía, en la provincia de Harar. Ahora dice aquí el subtítulo, Italio, Etiopía, Guerra Italio, Etiopía, Guerra Italo, Italio, Etiopía, hacia los, o para, po, para el, o sea, para los mediados de 1930, el emperador había enviado una segunda misión diplomática a los Estados Unidos, enfadada o molestada en que, o hacia las consistentes, el, molestados por el consistente comportamiento agresivo de Italia hacia su nación. Haile Selassie I intentó el forjar una más fuerte, un más fuerte lazo con América. A pesar de haber, de ser miembro de la Liga de Naciones, Italia indiferenciaba, o sea, como no tomaba por, le importaba poco, no, a ver, como disregarded, no tomaban respecto, o sea, no tomaban, lo hacían por menos la ley internacional. Invadieron a Etiopía en 1935. Melek Gubecen dejó los Estados Unidos y viajó hacia Britania, donde él se convirtió en el médico personal de Haile Selassie I, quien había tomado residencia en exilio en la casa Fairfield en Bath, y esto es en Inglaterra, aquí referido como Britania. Continuando, dice, notwithstanding, the tepid, a pesar del el tibio, creo que es, a pesar de la tibia respuesta de la Liga de Naciones a los invasores fascistas de Etiopía, el imperialismo italiano en Etiopía provocó una, a ver, una explosión de preocupación internacional, simpatía y completo, a ver, y completa protesta de parte del público general. Dice aquí, ciudadanos privados del mundo sobrecondenaron y denunciaron la violación de Italia de a la soberanía etíope. Although universal in scope, aunque universal en alcance, la condenación del público a la invasión italiana fue particularmente aguda, o sí, aguda entre los negros en los Estados Unidos, quienes por who had long drawn, quienes por largo habían, pues, habían tomado o prestado, no habían tomado, voy a decir, inspiración de Etiopía clásica, o de clásica Etiopía y moderno, y Etiopía moderno, o sea, de Etiopía en el sentido clásico y en el sentido moderno, como un símbolo o un símbolo de orgullo y poder negro. Distinguished Black History, así como un distinguido historiano negro indicó, cuando Italia invadió Etiopía, ellos, es decir, los afroamericanos, protestaron con todas las medidas, los medios a su mando, o sí, creo que a su mando. Casi sobre la noche, incluso los más
provinciales entre los ne negros americanos se convirtieron en internacionalmente, o o sea, se convirtieron como no conscientes, pero con la mentalidad internacional. Hasta los más provinciales entre los negros americanos se convirtieron en mentalidades internacionales, o sea, casi sobre la noche, o sea, cosa repentánea. Dice, Etiopía fue considerada como Ethiopia was regarded as a Negro. Etiopía fue considerada como una nación de negros, y su destrucción hubiera sido símbolo de la victoria final del hombre blanco sobre el negro. Muchas organizaciones brotaron en Harlem, la principal área donde los esfuerzos habían sido concentrados. Un ejemplo siendo el Club de Menelik, formado por el público es el inspirado público de ciudadanos negros en 1936. Es this very small, but este muy pequeño pero muy inspirado grupo deseaba el integrar todo all of the existing todas las asistencias existentes o todas las deseaba integrar todas las existentes asistencias a etíopes. Bueno, lo voy a repetir otra vez. Este grupo, muy pequeño pero muy inspirado, deseaba integrar todas las existentes sociedades de alivios etíopes a una organización oficialmente reconocida por las autoridades etíopes. Los esfuerzos del grupo culmináronse con una delegación siendo enviada a Inglaterra en el verano de 1936 para conferir directamente con Haile Selassie I, quien los recibió a ellos en su residencia en Fairfield, en la Casa Fairfield en Bath. La misión consistió de tres prominentes figuras de Harlem, todos líderes de organizaciones negras conocidas en los known as the, conocidas como las ayudas unidas para Etiopía. Reverend, y creo que eso significa tipo pastor, William Lloyd Ames, pastor de la prestigiosa San Jaime o San, creo que es San Jaime, no estoy seguro, puedo estar equivocado, pero St. James Presbyterian, y Felipe M. Savoy, presidente de la compañía de aseguranza Victoria y codueño de las noticias Nueva York Amsterdam o New York Amsterdam News. Y el señor Cyril M. Philp, secretario de los alivios o las asistencias unidas. La delegación estresó al monarca la necesidad de enviar un emisario especial a América para dirigir la colección de todas las contribuciones y para ayudar a despertar el. A ver, dice el flojo o el flago, algo así, o sea, de afroamericano, del soporte afroamericano para la causa etíope. Impresionado, Haile Selassie I decidió el despachar un enviado o sí, un enviado a los Estados Unidos. Él seleccionó a su médico personal, el doctor Melaku Emmanuel Bayen. Para la nueva posición. Después, los eventos habían de demostrar o comprobar que el emperador no pudo haber hecho una mejor decisión. Melaku Bayen era un joven carismático,
o un joven hablador o discursista, voy a decir yo, carismático. Bayan se había casado con una afroamericana activista, Dorothy Hadley, y juntos ellos crearon un periódico llamado La Voz de Etiopía, Voice of Ethiopia, para simultáneamente denunciar Jim Crow. Hemos hablado de eso creo que en la tercera parte, en América, y la invasión fascista en Etiopía. Joel Rogers, el correspondiente que había previamente atendido a la coronación del emperador, regresó a Etiopía mientras la guerra, como regresó a Etiopía como un correspondiente de la guerra para The Pittsburgh Courier. En ese entonces, el periódico más anchamente circulado, el periódico negro más anchamente circulado, o sea, el más popular, voy a decir. Al regresar a los Estados Unidos un año después, él publicó un folleto, creo que se dice, un folleto intitulado Los hechos reales acerca o de Etiopía. A ver, permítame un segundo. Dice, un mordaz de, no sé ni qué significa eso, ni en inglés ni en español, y un mordaz y intransigente, un mordaz y transigente, ¿dónde me quedé? El reporte sobre la destrucción, destruction cause, sobre la destrucción causada por las tropas italianas en Etiopía. Malcolm Bayan usó el librito o el folleto en sus giras, en sus discursos de giras o en su gira de discursos, mientras su esposa Dorothy diseñó y distribuyó de esas, a ver, lo dijimos ayer que era, no sé, unas cositas que se ponen como en la ropa, alfileres, ¿cómo se dice? Sí, alfileros, algo así. Bueno, no es tan importante. Que leían Salva a Etiopía. Continúa diciendo, el doctor Bayan había estado trabajando en la conjunción con en con o sea en, no sé cómo decirlo, junto con la ayuda unida para Etiopía, la cual era el más activo de los pocos, era la cual era la más activa de las pocas asociaciones de auxilios o de ayudas etíopes que permanecía, que quedaba. Continuando, dice, a ver, Aid Association, durante mucho de este periodo, incluso antes del involucramiento del doctor Malcolm Bayan, la organización bajo el liderazgo de Reverend Williams Ames parecía haber estado pues actuando bien. De hecho, un iluminoso reporte mantenía que o afirmaba que había funcionado perfectamente bien por un tiempo. La situación empezó a cambiar. Mientras miembros del Partido Comunista Americano tomaron un interés agudo en los auxilios o ayudas unidas e intentaron el transformarlo
a un frente comunista, algo por ese sentido, dice. Entonces continúa diciendo, queriendo ser libres de cualquier enredado, o sea, de cualquier tipo de enredamiento con los rojos, y esta es una referencia pues al Partido Comunista, ya sea negro o blanco, Biden y otros decidieron el formar una completamente nueva organización para que sea conocida como la Etiopía Mundial Federación o Federación Mundial Etíope Incorporada. Consecuentemente, los auxilios o ayudas unidas fueron disolvidas. Un número de grupos similares fueron combinados y un nuevo y más sustancial organización con Melaku Bayen como su cabeza o su líder ejecutivo fue formalmente creado en agosto 25, 1937. El doctor Lorenzo H. King, pastor de St. Mark's Methodist Church, Iglesia Metodista de San Marcos en Harlem, fue elegido como el primer presidente de la federación. Y aquí continúa con el preámbulo, y por razón que pues es un preámbulo, creo que lo que voy a hacer es esa parte quizás deberíamos de traducir un poco más con cuidado. A ver. Bueno, vamos a pausar por lo pronto y el preámbulo, y pues dice las metas y objetivos de la Federación Mundial Etíope. Le vamos a prestar más cuidado y pues para así traer al frente una presentación un poco más respetuosa para dar honor a los esfuerzos de la Federación Mundial Etíope. Así es de que pausamos, damos gracias, shalom.